La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica exhortó al gobierno nacional a reducir la tarifa en la misma proporción en que baja el petróleo. Mientras tanto, los industriales abogan para que el subsidio en ese sector sea sincerado para su sostenibilidad. Estos pedidos forman parte de las propuestas que formulan diversos sectores de cara a la firma del Pacto Eléctrico. Leighton Mejía nos amplía. El vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Milton Morrison, abogó por una tarifa eléctrica justa en la discusión por el Pacto Eléctrico para que la gente reciba los costos reales cuando baje el petróleo. Que tenemos una tarifa eléctrica que no ha variado en los últimos 5 años, pero sí los insumos con los que se produce la electricidad han bajado y debió reflejarse en una baja de la tarifa eléctrica. Mientras que la Asociación de Industriales de la República Dominicana reveló que las discusiones del Pacto Eléctrico están muy avanzadas y que, según lo proyectado, no habría aumento de la tarifa, pero sí revisión de los subsidios. Tenemos que entender que para poder lograr un sector eléctrico sostenible financieramente, tenemos que sincerizar las tarifas. Y eso quiere decir que los subsidios deben ser solamente focalizados a la gente que menos ingresos tiene. Por lo tanto, la tarifa tiene que fluctuar en base a los costos reales. Todas las asociaciones gremiales del sector empresarial estamos en la mejor disposición de trabajar junto con el gobierno dominicano para seguir adelante y buscar soluciones a todos aquellos temas. Entre tanto que el representante de los trabajadores, Rafael Abreu, dijo que se debe firmar el pacto eléctrico antes de abocarse a un pacto fiscal. Lo que sí nosotros creemos que es un contrasentido, que en medio de la firma del pacto eléctrico se traiga entonces el pacto fiscal, porque el pacto fiscal entonces podría distraer y sembrar una nueva contradicción, porque ambos son pactos que en todo hay mucho interés por el medio. De su lado, la gente en las calles apoyaron el llamado de la ADIE y llamaron al gobierno a llevarle un alivio al pueblo dominicano, rebajando la tarifa eléctrica. Es que tiene que bajar. Ahora, ¿por qué no baja? Por el costo del combustible. Como aquí lo tienen con el subsidio, pagárselo a un grupo de otros y nosotros pagando la tarifa cara. Que deje de pagar tantas utilidades a empresas que den el servicio, que no están haciendo realmente su trabajo. Y ese dinero que lo invierte en crear una institución que sí haga su trabajo gubernamental, pública, que nos brinde un servicio adecuado. Se está pagando la luz, la energía eléctrica, o entonces deberían de llegar a un acuerdo en cuanto a eso, para que todo fluya de buena manera. Campos de Moya y Circe Almanzar, presidente y vicepresidente de la AIRD, respectivamente, afirmaron que para lograr que el sector eléctrico sea sostenible, los subsidios deben ser sincerizados. Leighton Mejía, NCDN.